Papá, todo está hablando en chino. Ay, yo soy okay, you guys, me... Esa plaga no me asusta. ¿En serio? He construido una cámara a prueba de gérmenes para mí. Ni un solo microbio puede entrar o salir. ¡Queremos una cura! ¡Queremos una cura! Pues la única cura es el descanso. Todo lo que les den solo serán placebos. ¿Quién diablos eres tú? Tranquilo, invento una buena historia. En Made in Paraguay, estas son las frases de la semana. Frase número 5. 31 de agosto. Pedro Velar, abogado de Horacio Cartes. Acá hay una sola víctima, y la víctima se llama Horacio Cartes. Acá hay una manipulación de instituciones públicas que se hicieron en este gobierno. O muéstreme un solo hecho de persecución política instalado desde el gobierno de Horacio Cartes. Acá se instrumentó a la CEPRELAP, Secretaría Anticorrupción, denuncias de Yucio, comisión bicameral, comisión permanente del Congreso sin quórum, se filtraba información, o sea, hay una sola víctima, se llama Horacio Cartes. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me rompes el corazón! Frase número 4. 1 de julio, abogado Felino Amarilla. Esta convención es un juicio político a la conducción política que él hizo en los últimos años y que llevó al PLRA a 3 derrotas en 15 años. La renuncia lo que va a hacer es simplificar el problema. Ahora, si él pone en entredicho y plantea o mi candidatura o nada, evidentemente que él tiene un interés subyacente, y ese interés subyacente beneficia al Partido Colorado. Entonces, ¿quién es el idiota útil al servicio del cartismo? ¡Es él! Está bien, soy liberal, y a veces es una palabra sucia. ¡Liberal! Frase número 3. 1 de julio, senador Hernán Rivas. Señores excelentísimos miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados, presente, Hernán David Rivas Román, miembro titular del jurado de enjuiciamiento de magistrados. En representación de la Cámara de Senadores, me dirijo a vuestra excelencia para comunicar mi decisión de renuncia al cargo de presidente de este órgano constitucional. ¡Ay, voy a perder mi empleo porque soy peligrosamente ignorante! Frase número 2. 2 de julio, diputado Yamil Esgay. Acá el jefe de la gavilla es el ejecutivo que se está yendo. Esta gente actuó bajo instrucciones precisas del ejecutivo y de a través de esta denuncia y que la fiscalía haga su trabajo. Nosotros somos el poder electo por el pueblo. El fiscal se va cuando nosotros queremos. Es un gorila afeitado. Payasos. Frase número 1. 3 de julio, fiscal general del Estado Emiliano Rolón sobre dichos de Yamil Esgay. Si se trata de una potestad de un órgano del Poder Legislativo, naturalmente el juicio político es una herramienta para justamente dar respuesta a situaciones que de hecho se pueden presentar. Si significa que tendrá que haber un motivo, significa que tendrá que haber un proceso y finalmente un sistema de solución política al tema. Así es que simplemente esto se convierte en una expresión de deseos, hasta de una bravuconada que no tiene que ver con el manejo correcto de las instituciones. Eso realmente fue un knockout. ¡Excelente!